Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta edición. Hoy tenemos un programa lleno de novedades que vos querés conocer. La Concopar trabaja en fortalecer las relaciones internacionales y así propiciar la importación de productos de cooperativas. Bueno, lo más relevante para nosotros fue realmente descubrir que hay posibilidades reales de comercio para nosotros. Por ejemplo, Singapur es un país pequeño, pero es un polo comercial y de Singapur ellos exportan a toda Asia. Entonces nosotros hicimos como confederación, como Concopar, un convenio con la Cámara de Comercio Latinoamericana de Singapur. Y justamente para que toda nuestra cooperativa tenga el contacto allá y ellos le pueden conectar otra vez con gente interesada a importar su producto. Asia es un mercado muy grande donde vive la mayoría de la población del mundo y no son países exportadores, ellos importan toda su comida. Entonces nosotros que del Mercosur justamente somos cuatro países exportadores, juntándonos podemos hacer mucho comercio por allá. La décima edición de la Feria Científica del Colegio Politécnico fue un evento que visibilizó el nivel de estudios y compromiso por parte de los alumnos. Tratamos de que la educación sea primordial y que sea una educación bien formada, sostenida y que puedan aplicar ellos todas sus destrezas. Realmente la participación de estos jóvenes y la interacción con la parte internacional, con las experiencias de pares internacionales de ellos, para nosotros es una mezcla que podemos aprovechar bastante y también nosotros dar nuestros proyectos también. Bueno, como persona padre, me siento muy orgulloso de este colegio y como directivo me pongo a disposición de todos los socios, que realmente es de todos los socios esta institución. En la vida siempre pasan cosas imprevistas. En el momento menos esperado. Por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Con Panal Seguros, contás con la cobertura absoluta para que ante cualquier situación puedas caer siempre bien parado. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Por los 51 años de la cooperativa universitaria, sus directivos invitan a los socios y a la ciudadanía a participar de una nueva edición de la Universitaria RAM. Vamos a estar festejando los 51 años de universitaria, un día muy emblemático como es el 29 de septiembre, y creemos que hay mucha expectativa. Tenemos una legión de corredores, tanto amateurs como yo, por ejemplo, como profesionales que están esperando este día ya. Creemos que es uno de los eventos más alegres, más lindos, más coloridos. Y bueno, la invitación está hecha para toda la gente. Ya desde esta semana el link de inscripción va a estar a disposición de la gente. Se está preparando un kit de corredor muy, muy lindo y todo el departamento y el comité de educación están trabajando para poder llenar el bolso del corredor que se va a presentar ese día. Ya el año pasado se pudo ver que la incorporación de la tecnología garantiza los resultados, garantiza que todo salga bien. Y bueno, están todos invitados, apúrense a no perder esta oportunidad porque hay cupos limitados. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000.
Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Durante el Innova COP 24, el economista Manuel Ferreira habló sobre las perspectivas económicas del Paraguay. Este es un año de un crecimiento bueno, pero bastante desparejo. Un sector donde los sectores que crecieron mucho, sobre todo, fueron el sector eléctrico y la cadena agrícola, que han sido importantes durante el año. Sin embargo, también hemos verificado el fin de muchas actividades de contrabando que afectaban a muchas empresas formales. Pero sin embargo, eso también empezó a presionar sobre valores de la inflación, y al presionar sobre valores de la inflación termina también presionando sobre el tipo de cambio y la tasa de interés, sobre todo sobre la tasa de interés. Y el tipo de cambio muy afectado también por la baja de precios de grano que hace que entren menos dólares al país. Nosotros esperamos una estabilidad en esos valores para el resto del año. Cuidar a los socios, entender las necesidades y crear servicios pensados en ellos fueron algunos de los temas abordados durante el Innova COP 2024. Definitivamente uno cree que vamos mejorando en la evolución productos, servicios, pero realmente son los socios y son las personas por las cuales existen las cooperativas, existen las empresas del otro lado. Entonces, es conocerles realmente y dejar de hacer las cosas por osmosis, porque siempre las hicimos así, cuando teniendo datos de las personas que están del otro lado vamos a poder conectar mejor. Y si conectamos mejor, finalmente ellos van a decidir por nosotros, van a optar por nosotros, porque nosotros optamos por ellos también, haciendo las cosas diferentes, no más de lo mismo. ¿Y vos? ¿Ya sabés lo que es Nimo? ¿Giros y transferencias sin comisiones? ¿Operaciones con QR? ¿Puntos, cupones y beneficios? Nimo es mucho más. Nimo es tu socio digital que además te permite acumular puntos y cupones en su programa de beneficios Más Nimo. Vincular cuentas cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal y todo desde tu celular. Hacelo más fácil con Nimo. Nimo es mucho más. Mi nombre es Karen Coronel, soy estratega cultural en Grow Solutions. ¿De qué hablé hoy? En el Innova COP hablé de las plataformas de capacitación y cómo la formación y el desarrollo de las capacidades se convierte en el futuro de la innovación y de las organizaciones. En el medio de tanta tecnología y en el medio de la inteligencia artificial y todos los desarrollos tecnológicos que se han dado en los últimos tiempos, las personas somos las que somos capaces de aprender y finalmente las que somos también capaces de innovar, pensando en que queremos empresas más rentables, queremos empresas más eficientes, queremos empresas que estén mucho más cercanas a los clientes, a los socios, pero también a los proveedores y también a los mismos colaboradores, porque tenemos que lograr que los colaboradores también estén fidelizados y nutridos de la misión y el propósito de las empresas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición, nuestra cita de lunes a viernes a las 11:30 por Unicanal. Y si quieres saber más del sector cooperativo, puedes buscar en prensacooperativa.com y enterarte de lo que pasa y de los beneficios que tenés siendo socio de una cooperativa.